Virgen del Rosario, intercede por nosotros, protege a Guatemala. Cuando me vaya, repicarán las campanas y mil violines. Sonarán la finura de sus notas, lluvia de estrellas me enseñarán mi sitio, pues como artista gané ese privilegio. En el corazón de la ciudad, Centro Comercial Real del Parque le brinda las mejores comodidades para ir de compras, almorzar, tomarse fotos, embellecerse y hasta pintar su casa. Aproveche la comodidad de nuestro parqueo sobre la Séptima Avenida. ¿Y qué espera? Venga, conózcanos y quédese con nosotros. Real del Parque, en el corazón del Centro Histórico. Con todo respeto, quiero desear para todos ustedes, para usted y su familia, una feliz Nochebuena. Y que Dios nuestro Señor los ilumine y los proteja a lo largo de todo el año que se inicia. Hoy olí una rosa, qué rico olía, me dijeron que era María. Yo nunca he visto el color amarillo porque no puedo ver, pero me explicaron que era como el sol, debe ser un color caliente. Porque así siento el sol cuando me da en la cara. Dicen que eso es porque es brillante. A mí me gusta imaginarme las cosas que me cuentan. Brindémosle la oportunidad de que vivan y sientan como los demás. Ayude al Comité Pro Ciegos y Sordos. Compre números de Lotería Santa Lucía. Restaurante Cascadia. 11 calle 3-42, zona 10. Distinguido como uno de los 5 restaurantes de alta cocina por el Great American Quality Award. Restaurante Cascadia, 11 calle 3-42, zona 10. Estos son los ultramodernos laboratorios de industrias bioquímicas, en donde se elaboran con el más estricto control de calidad todas las medicinas que usted compra en farmacias de la comunidad. Acérquese y consulte. Hay más de 300 farmacias de la comunidad en toda la República. Y compruebe que recuperar la salud ahora no cuesta tanto. Farmacias de la comunidad, cerca de usted. Aseguradora General. Bien, estamos contigo y con todas las instituciones que hacen tanto bien en nuestro país, como el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, Liga contra la Tuberculosis, Liga Nacional contra el Cáncer, Sociedad Protectora del Niño y tantísimas instituciones más.
ayúdame a vivir. Gracias, muchas gracias amigos televidentes por estar con nosotros en una emisión más de su noticiero de TV Amigo Cuestión de Minutos, el decano de la prensa televisada en Centroamérica, 48 años en la televisión nacional. Un año más, amigos televidentes, y un año más para mi queridísima señora madre, que precisamente ya hoy, 26 de diciembre, ha arribado sus primeros, siempre digo yo, 95 años de vida. Gracias, mamá, por habernos dado tanto, y gracias al Altísimo por haberla dejado con nosotros todos estos años y que estamos disfrutando. Y igual que con Mecha, Toño de Quesada, amigos excelentes, la madre de nuestro cardenal, que también y la amiga íntima de mi madre, a sus 95 años, el próximo 7 de enero. En fin, amigos televidentes, felicitaciones, mamá, de todo corazón, por muchísimas razones, amigos televidentes, y ausencia de seres muy queridos, y sobre todo alguien muy especial para nosotros, hace cerca de 2 semanas, cuando mi cinena, no estará la fiesta habitual que teníamos preparada para mi madre, es que nos haremos en familia, imagino que algunas personas sí vendrán como a las 4:30 de la tarde a tomarse sus vasos de horchata, aquellos que se quieren recordar de mi madre, pero ya, advierto que no hay ninguna fiesta y no hay ninguna invitación especial. Pero gracias, mamá, por estar con nosotros. Y quiero recordar para ustedes precisamente la entrevista que hicimos con ella con motivo de sus primeros 90 años de vida, hace ya 5 años. Vivámosla y posteriormente veremos si podemos conversar con ella un poquito haciendo tantos y tantos recuerdos. Hemos vivido una Navidad más, un 25 de diciembre, 25 de diciembre de 1999, y estamos en los primeros minutos del día 26 de diciembre de 1999, día de la segunda vuelta electoral, pero día, como ustedes saben a través de las emisiones de Cuestión de Minutos, que para nosotros, para los Valladares Molina, es un motivo sumamente especial, porque llega a sus primeros 90 años de vida, a Dios gracias, mi señora madre, María Molina de Valladares. Mamá, felicitaciones en estos primeros instantes del 26 de diciembre, 90 años. Me siento muy contenta y muy satisfecha. Y a Dios gracias, la paso bastante bien, no me canso, no me aburro, en todas partes estoy contenta con las personas que encuentro. Me siento muy feliz platicando y la mañana la dedico a mis rezos, a mis iglesias, oigo mi misa y les rezo a cada uno de los santos de mi devoción. Sí, pero además en cada iglesia tiene santo especial, porque aunque estén en una misma iglesia, algunos santos usted se va a... Yo me voy al altar especial de cada uno. Está San Judas Tadeo, San Nicolás de Bari, San Ramón Nonato, San Antonio, San José, y luego el corazón de Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de la Merced, de Santa Rosa, Capuchina, Santo Domingo. En Capuchina voy a ver al justo juez todos los viernes, porque los viernes los dedico a mis Jesuses. Todos los días a mi misa y a todos los santos, pero los viernes a mis Jesuses, que son en la Merced 2, el Señor de la Merced y el Señor de la Paz, Señor Sepultado. Después me voy a Santa Teresa a ver al Señor del Rescate y al Señor de la Buena Esperanza. Enseguida me voy a Capuchinas a ver al Señor de... ¡Dios mío! Lo quiero tanto y lo busco tanto, ese el Señor de Capuchinas, que es tan milagroso. Y es el justo juez. Y también les rezo a San Miguel Arcángel para que nos defienda en todos los combates. Y Santo Domingo, la Virgen del Rosario, el mes de octubre. No solo el mes de octubre. El sábado es dedicado a la Virgen del Rosario. Todo el sábado y a Santo Domingo de Guzmán. Entonces no me preocupo de los otros santos. Bueno, mamá, estoy recordando, queriendo recordar, lo que vivieron precisamente mis abuelos, su papá y su mamá, hace 90 años, precisamente en esta casa de la zona 1 en la 11 avenida y 9 calle. Hace 90 años. Usted estaba por llegar. Bueno, para mí es una casa de tantos recuerdos,
con mamita, con mis papás. Y luego todas las Navidades tan especiales, porque mi papá tuvo especial cariño por la Navidad, por todos los santos. ¿El nacimiento? El nacimiento, él lo ponía. Bueno, según parece, mi papá era cuache con Alberto Molina, y ellos dos eran los que hacían el nacimiento. Se encerraban en el comedor y ocupaban todo el gran salón del comedor, y los demás hermanos acarreándole lo que necesitaban, porque no los dejaban entrar. Inclusive Tácito Molina Izquierdo, inclusive. Sí, también Tácito, todos. Tácito el mayor, Juan enseguida, los cuaches, mi papá y Alberto, Alfredo y Ricardo, Rodolfo, Eduardo, la Mercedes, la Carmencita que se les murió, la Mercedes y la Concha. Mire, mamá, precisamente estamos en el nacimiento. La Concha y la Mercedes. Así es, por aquello de las edades. La Mimi. Estamos viendo precisamente el nacimiento. Veo que Lucía, mi hermana, es la que ha heredado la tradición, puesto que este nacimiento es de Lucía, mi hermana, casada con Armando Sandoval. Ay, sí, gracias a Dios, porque hoy ya no tengo ánimo para nada de eso. Y Lucía pone el nacimiento, que lo pone precioso, pone el árbol de Navidad lindo y me trae tantos recuerdos, porque es que mi papá era locura por la Navidad. Bueno, usted fue hija única. Fui hija única. Y mimada. Remimada. Remimada. Y siempre fuimos muy felices, pero muy, muy felices. Pasamos nuestras penas, a pesar de todo. Económicas en muchos momentos. Económicas, a pesar de todo. Pero fuimos muy felices. Todos los ratos de mi casa y de mi vida los recuerdo con mucha felicidad. Bueno, y después de algunos años, pero usted estaba muy niñita cuando conoció a mi papá. Sí, entonces tenía yo como 10 o 12 años, porque los Arce Valladares, Pedro, Manuel José, la Meche, su mamá, y la Merceditas, que cantaba muy lindo, se venían todas las noches para acá. Y ellos traían muchas veces artistas de los principales que venían, como Marcó, que cantaba divinamente. Y Luis, mi marido, los acompañaba. La Mercedes, mi tía, dejaba a Ramón cuidando a los muchachitos que en ese tiempo vivían donde Tácito, porque estaban de paso en Guatemala. Y la Mimi se venía a tocar el piano, y que cantaba precioso porque tenía una voz linda. Y la Merceditas Arce tenía una voz preciosa. Ella cantaba Estrellita y decía que cuando estuviera muriendo no dejaran de cantarle Estrellita. Usted nace el 26 de diciembre de 1909 y estamos 26 de diciembre de 1999. Toda una vida. Sí. Nací en la madrugada. Por eso soy tan madruga. Y me encanta todo. A Dios gracias me ha concedido esto de vida. Y ojalá me conceda mucho más, porque me encanta la vida. ¿Qué hago yo? Me encanta la vida. Aunque tenga sus penas, sus preocupaciones y todo, la vida me gusta. Mamá, se casa con mi padre en 1931. ¿Pero usted desde cuándo le echó el ojo a él? Ah, desde que venía con los Arce y Valladares, y que venían los artistas, y la Mercedes, mi tía, tocaba el piano y bailaban todos y todo. A mí me encantaba ver a Luis. Me encantaba. Él me llamaba la Peloncita. Y después se fue para México y... La Peloncita era porque creo que usted la rapaban un poco, ¿verdad? Para tener buen pelo, y creo que lo logró. Sí, mi papá era muy aficionado a raparlo a uno. Mi mamá se ponía hecha una furia. Para una Semana Santa me compró mi mamá mi vestido precioso, mi sombrero lindo, y el susto cuando voy regresando, pelona, rape, porque mi papá me había ido a rapar. A ponerme el sombrero, y después de raparme y de ponerme mi sombrero lindo, me fue a retardar. Por eso la Peloncita. Sí. Luego éramos muy aficionados a los perros también. Todos, mi papá los quería mucho. Ahora milagro que no están por acá los tres, sobre todo el dominó. Pero teníamos especial cariño por todos los perros, de veras. Los gozamos mucho. Después vino el terremoto, que era cuando yo iba a hacer mi primera comunión. El 26 de diciembre, que era mi cumpleaños, y el 25 en la noche fue el terremoto. Ya no pude hacer mi primera comunión. Entonces nos fuimos
al potrerito de Eduardo, mi tío, que era... Rosecito del Carmen. Sí, que era cuando estaban haciendo la calle nueva, la calle Martí. Entonces ahí pasamos bastante tiempo, que me cogió una gran tristeza porque en ese tiempo murió mi nana, a quien quise enormemente. Me consintió tanto como mis papás. Y con mi papá no se llevaba bien porque yo creo que se tenían celos los dos. Se peleaban. Entonces yo tenía que ir a contentar a mi nana porque mi nana fue nana de Adriancito Sarabia, de la guagua Sarabia, de Arturito Herrera y todo. Y cada pleito con mi papá me tenía yo que ir a contentar a mi nana donde estuviera, para volverla a traer a la casa. Y entonces en el terremoto fue cuando ella murió. Cuando iba usted a la escuela, al colegio, creo que la iba a sacar mi abuelo, ¿verdad, papá? Todos los colegios lo odiaban, todas las directoras, porque yo iba al colegio y al rato ya estaba mi papá. Ay, que si la chichita, que si yo la voy a llevar, que su carruajito, que si la muñeca, que si aquí, que si allá. La Miss Williams, que estuve también unos meses ahí con la Miss Williams, se dejó venir una vez a la casa hecha una pantera. Que no era manera y que no sé qué, pero no me dejaba. A mí nos pusieron clases a la Marita Van de Piut y a mí con la Adela Guzmán, que la Adela era una gran profesora, pero furiosa, ¿verdad? Pero a mí me quería mucho. Y con la Marita nos divertíamos porque la Marita era re chula, re simpática y re divertida. Y entonces peleaban mucho con la Adela. Una vez estornudó la Adela y le dijo, Dios la acompañe, pero con una burla tan grande que la Adela la hizo escribir mil veces, no me debo burlar de mi profesora. Y en fin, la pasamos muy bien, aquí venían a examinarnos del gobierno. Y mi papá no me dejaba las manos, Pineda Mont me querían tantísimo. Entonces recibía mis clases donde las Pineda Mont también. 1931 se casa en la iglesia del Carmen con mi señor padre, licenciado Luis Valladares de Aicinena. ¿Recuerdos especiales de ese día? Bueno, pues ya puedes imaginar, ¿verdad? Qué emoción tan grande. Nos casamos en el Carmen y enseguida nos fuimos a la China Nueva, que fue donde pasamos nuestra luna de miel. Y creo que la acompañó su suegra, sus cuñados, sus papás y todos a dejarla precisamente al lecho nupcial. Mis papás no quisieron ir, no, pero fueron doña Lola, mi suegra, la Clara Rubio y Demetrio, no me acuerdo cuántos nos fueron a dejar para la luna de miel, con unos lodazales que había en ese tiempo, que no sé cómo se animaron a ir, porque qué lodazales más horribles. Y ya después ya nos quedamos muy felices allá, y ahí ya viniste vos. Ya vine yo, que nací a los 9 meses justitos. ¿Qué se recuerda de aquello? ¿No temblaba usted que naciera yo antes de los 9 meses? Yo tenía mucha pena y mucho... Yo porque el doctor decía ya todo está en tiempo. Y a base de ese momento, pero Dios gracias, nací 8 días después de los 9 meses. Sí, 8 días después de los 9 meses, 31 de julio de 1932. Ayer, amigos televidentes. Luego María Rosario, mi hermana, que hoy está casada en Roma con Roberto Vittorietti. Sí, gracias a Dios, pues es muy feliz y tienen un patojo muy guapo. Estéfano, muy, muy chulo y ha salido un gran muchacho, de veras. Luego Lucía, mi hermana, casada con Armando Sandoval Alarcón. Sí, gracias y con 2 muchachitos. Juan Domingo y Lucía María. Juan Domingo y Lucía María, con los que nos sentimos muy felices y contentos, a pesar de que Lucía ha tenido sus penas, pero francamente, al mismo tiempo, mucha satisfacción de todo. Y una gran madre. Una gran madre como cosa extraordinaria. Como todas ustedes, las Molina. Sí, todas las Molina han sido muy buenas madres. Tanto que cuando estábamos en Málaga, pues, me llevaron a visitar a un Molina, que era de los parientes, avisaron que estaba yo y llegó él al hotel, pero la esposa no pudo llegar porque tenía a la muchachita enferma y no podía separarse de ella. Con eso me dice que somos meros parientes, le dije yo, de que esté cuidando a su hija, porque todas las Molinas han sido muy buenas madres. Rosario, mi hermana, novia de los periodistas APG, y Lucía, reina del café.
Luego nació María de los Dolores. María de los Dolores, con la que sufrí horriblemente. Se me murió la muchachita al nacer. Era una verdadera belleza. Tengo la fotografía que le sacaron. Linda la muchachita. Tuve un pesar tan tremendo que me iba diariamente al cementerio. Hasta después me prohibió Manuel Bertranena que yo fuera, el doctor Manuel Bertranena me prohibió que yo fuera, que fuera solo los lunes, que lo dejara así, pero tuve un pesar que años y hasta la fecha, ¿cómo siento ese momento? Dejó a mi papá sin ir al cine durante 2 años o más. Sí. Eso sí. Luego nace Rodrigo. Que me vino a dar tanta alegría porque fue después de la muchachita que se me murió. Yo esperaba mujercita, pero fue hombre, pero me dio mucha alegría. Y ha sido un muchachito muy bueno y muy ocurrente. Es gracioso, no le gustan las recepciones, no le gustan los casamientos, todo eso le requete aburre. Él le gusta una azucena y unas 14 personas y entonces es muy ocurrente y muy gracioso. Lucía, con Lucía y Rodrigo, muy especiales en su corazón, lo sé, mamá. Y Rodrigo, casado con Margarita Guillén, que lamentablemente falleció hace unos 12 años, Margarita. Murió de 41 años, dejando a sus hijitos muy chiquitos, pero que ahora ya el más pequeño está de 18 años. Y luego el Benjamín, a Cisclo. Sí. Bueno, ya como me dan coba porque dicen que es el preferido, pero no, es que el chiquito pues siempre uno lo mira diferente, ¿verdad? Y al mayor, Luis Domingo, conmigo ha sido extraordinariamente bueno. Lo quiero en una forma especial verdaderamente. Y a la Lucía y a María Rosario y a Rodrigo, ¿cómo no los voy a adorar? A todos mis hijos, a todos por igual. Así, eso nos recuerda en estos instantes, mamá, y perdóneme que le recuerde. El poema, ¿cuál? Y que precisamente Alberto Antoniotti en esta misma sala, hace, parece que fue ya hace unos 10 años, la inmortalizó a usted, por así decirlo, y en diferentes oportunidades la hemos tenido en el programa. Recordando a Alberto Antoniotti muy especialmente, como muchos televidentes lo han solicitado, mi madre nunca lo ha vuelto a escribir, y que lo desean, ¿por qué no nos lo dice en esta ocasión tan especial en sus 90 años? Es de el poeta colombiano César Conto. Es un verso que a mí me gustó mucho desde niña, desde que tenía 12 años, sentí una cosa tan bella cuando lo escuché, que se me quedó y no se me ha vuelto a olvidar. Y dice, cuál ha de ser Dios mío? Yo al esposo miré y él me miró, querido Juan que me ama todavía con la misma ternura de aquel día en que el cielo bendijo nuestra unión. Ambos mudos estábamos. Yo quise ese triste silencio interrumpir y en voz muy baja y trémula le dije, repite lo que ofrece, lo que exige en su carta Roberto. Dice así, y Juan leyó, de vuestros 7 hijos, dadme uno para siempre, el que escojáis. Yo en cambio os daré tierras y casas, tendréis fortuna, bienestar sin tasa, y el hambre ahuyentaréis de vuestro hogar. Torné a mirar a Juan. En su semblante vi, en su vestido vi la pobreza, en su semblante vi las huellas del insomnio y la fatiga, del trabajo tenaz que yo, su amiga, a mi pesar no puedo compartir. Y pensé en nuestros hijos. ¡Ay! Son tantos, 7 que mantener y que educar. Luego exclamé con aparente calma, mientras durmiendo están, hijos del alma, ven y escojamos el que se ha de dar. Con paso lento, asidos de la mano, la penosa revista al comenzar, llegamos a la cuna de María. ¡Oh, cuán hermosa estaba! Parecía una rosa entre lirio y azahar. El pobre padre quiso acariciarla y con su tosca mano la tocó. Ella hizo un ligero movimiento, él retiró la mano y con acento que nunca olvidaré, dijo, esta
una cunita donde juntos formaban dos un grupo encantador, tan lindos, tan pequeños, tan queridos, y como cuando están así dormidos inspiran más ternura y compasión. Una lágrima vi que humedecía la rosada mejilla de Julián, la enjugué con un beso de ternura y dije, el pobre es una criatura, a este tampoco lo podemos dar. Ahí está Luis, su pálido semblante aún en medio del sueño deja ver las huellas del dolor. Padece tanto que a veces me pregunto con espanto si mi suerte será llorar por él. Por largo espacio, con los ojos húmedos mirándolo estuvimos. Juan dijo al fin sintiendo lo que yo sentía, a este jamás lo entregaría, ni por un mundo, ni por mundos mil. Ahí Pepillo está, muchacho malo, nunca sumiso, siempre en rebelión, no me deja un momento de reposo, es tan inquieto, altivo y caprichoso, tan díscolo y travieso el picarón. Pobrecito, para este sacrificio le tocará la suerte al infeliz. Oh, nunca dijo el padre con ternura que solo de una madre la dulzura lo puede soportar y corregir. Por largo espacio, con los ojos húmedos mirándolo estuvimos. Juan dijo al fin sintiendo lo que yo sentía, a este jamás lo entregaría ni por un mundo, ni por mundos mil. Llegamos a la cama de Eloísa. Caímos de rodillas Juan y yo, hija del alma, la queremos tanto. Es nuestro orgullo del hogar encanto por su bondad, su gracia y su candor. A ella, quizá, para su educación le convendría. Mas Juan me interrumpió con energía diciendo, calla, calla por Dios, esta jamás. Nos faltaba Tomás, el mayorcito. Tan sincero, tan noble, tan leal, es el vivo retrato de su padre. A este, exclamé del lado de la madre, nadie en el mundo lo podrá arrancar. A ninguno exclamamos en concierto, a ninguno repetimos con expresión de goce indefinible, y luego le escribimos en términos corteses a Roberto que aceptar su propuesta era imposible. Después de aquel momento sentimos más valor, más energía y sostenemos con mayor aliento el rudo trabajar de cada día. Verdad es que ganamos el sustento con afanes prolijos, pero en el hogar reina el contento y no falta ninguno de los hijos. Si alguna vez la miseria alcanza a llegar al umbral de nuestra puerta, no la de hallar abierta, porque tenemos puesta la esperanza en aquel que de todos es consuelo, que con los ojos en la tierra fijos, a los pobres protege desde el cielo y el pan les da para sus tiernos hijos. ¡Qué memoria, mamá! ¡Qué memoria! ¿Y cómo me hace recordar cuando usted nos lo recitaba, estando todos nosotros pequeños, y Pepillo el travieso siempre era Lucía, mi hermana? Bueno, ahora como ya recité ese verso, voy a recitar un verso que me hizo Haroldo, el papá de la Paquita Fernández Hall, que me gusta mucho, porque para que ustedes lo sepan, muchos me escribieron cosas muy lindas. Carlos Martínez Durán, Carlos Enrique Muñoz Miani, el padre Sheik Soto, Manuel José Arce, y en fin, que todos me escribieron cosas preciosas, verdaderamente preciosas. Manuel José Arce, padre. Sí, Manuel José Arce, padre. Y al hijo tal vez ya no le gustaba yo. Pero le escribió en cambio a Lucía y a Juan Domingo, mi sobrino. Bueno, lo que me hizo a Gordo, no sé, pero me emocionó el verso y dice, cuando Maruca vino a la vida, fueron llegando una por una a dar presentes y bienvenidas, las hadas todas junto a su cuna. Dentro sus ánforas que eran de oro, iban los dones para María, juntas cantaban en dulce coro, mientras la niña le sonreía.
Diole una fulgor de sol para sus negros y bellos ojos. Puso la otra rico arrebol en los claveles de labios rojos. Esta hada la hizo gentil y bella. La gracia la otra le dio por don, mas entre todas mejor fue aquella que hizo tan bueno su corazón. Muy bien, muy lindo. Saludos a Paquita Fernández Holt. Sí, extraordinario escritor y poeta su papá. Pero usted qué memoria la que tiene, mamá. Ah, sí, sé muchos versos. A ver, pues échese uno de Chascarrillo, pues. Chascarrillo era Antón Valladares Rubio, hermano de mi abuelo, el doctor Francis Reyes Manuel Valladares Rubio. Ah, Chascarrillo era re gracioso, pero re gracioso. Un poeta que tenía versos lindísimos, pero siempre terminaba en broma. Todos los versos terminaba en broma. Y está esto que dice... Fue una tarde que no olvido y en un sitio encantador, rincón solo y escondido, hecho como para nido del amor. Cerca una callada fuente formada en la peñadura, cuya linfa transparente se desliza suavemente por la plácida llanura. Con un marco de colinas y una muralla de lomas, solo le llegan aromas de las flores campesinas y arrullos de las palomas. Embriagador el paisaje, tibia la atmósfera pura, y un como lecho salvaje entre el espeso follaje de impenetrable verdura. Sitio jamás olvidado de nuestra amorosa cita, a ese lugar encantado corrí loco, enamorado, y no llegó la maldita. Y los estudiantes, por molestar a Luis, mi marido, le decían, y no llegó Marita. Max La Infiesta también le escribió, ¿se acuerda? Ah, sí. Todos me han escrito cosas muy bonitas. El de Carlitos Martínez Durán, precioso también lo que me escribió. Y el de Maxito de Silva, sí. No sé, como la estoy agarrando a usted así de improviso. Se me ha ido un poquito como empieza lo de éxito. Tal vez, cuando Maruca vino a la vida, fueron... ese es el de Haroldo. El de Max Infiesto, ¿cuál era? Bueno, se la puse a usted sí. Difícil en este momento. Pero... es lindo el verso de Max. Pero se me ha ido el principio. Bueno, y cuando se va el principio se va el resto de momento. Y bueno, usted, infanzona de Illescas, dama noble, dama de gracia y devoción de la Orden Soberana de Malta, condecorada pontificia, Pablo VI, condecorada con la Orden del Quetzal, y además con la Gran Cruz de la Orden Soberana y Militar de Malta, últimamente que fue una anunciatura apostólica. Pero he sido muy humilde. Como el papá que decía que era el más humilde de los humildes. Cada cosa en su lugar. ¿Cómo me acordara yo del verso de Maxito? Se me fue. Además, el Instituto Cultural Sonia Rincón este año también le hizo un homenaje y recitó uno de Chostakovich. Lo de Carlitos Martínez Durán es un poquito largo, sí. ¿Lo estaré bien? Sí. Con el alfiler de la ilusión prendo un poema en la albura de esta página de álbum. El corazón de la mujer guarda páginas inéditas. Dichoso aquel que las descubre y puede decorarlas con una locura de pedrerías. Cantar vuestra belleza en la exigua cárcel y unas frases, vana tentativa. Mi corazón bordaría con áureos hilos todo el álbum y al final me quedarían tantos que tendría que ofrendarlos en vuestra cabellera para tejer en ella versos sutiles. Quiero correr en minuciosa búsqueda los santuarios que guardan en Oriente la magia de exóticas pedrerías, para poder elogiar vuestros encantos con nuevas y originales comparaciones. Larga será la peregrinación, mas siendo del tiempo un paréntesis, volveré pleno de tesoros a volcarlos en otra página de vuestro álbum, si es que alguna queda todavía. Guatejeros con ella, el collar de vuestra vida, en la que cada hora lucirá una prodigiosa y sugestiva gema. Carlos Martínez Durán. Y ese álbum, mamá, se perdió. Sí,
Todavía no, tengo esperanza en recuperarlo, pero no. Es increíble la memoria que usted tiene no teniéndolo escrito. Sí, sí, es cierto. Bueno, y muchos más. Bueno, ¿se recuerda de algún otro o no? Pues en una revista me escribieron cuando estaba yo disfrazada de maja blanca. Entonces fueron Carlos Enrique Muñoz Miani, que también dice: su silueta gentil y armoniosa, dijérase que plasma algún sueño de Goya. Y el helenismo de su blancura es un éxtasis de mármoles o una nevada floración de margaritas. Muy bien, pero mire, mi papá también le escribió y de mi papá no se recuerda nada de lo que le ha escrito. Yo he visto ahí unas tarjetitas, esas sí las están. Sí, muy bonitas, pero no las sé de memoria. Tengo como 15 o 20 tarjetitas muy bonitas, ¿verdad?, que me escribió. Pero bueno, yo creo que la de maja blanca no lo hice completo. Bueno, tiene la ventaja enorme que no lo conocemos. Sí. Bueno, su vida, además. Fue como un sueño de Goya. Bueno, su vida, además, en el exilio, en la diplomacia, y en fin, en tantos y tantos recuerdos y tantas vicisitudes. Papá, mi abuelo, amigos televidentes, murió cuando yo estaba como de unos 13 años, inolvidable personaje, adoraba a mi mamá lo adoraba a él. Y María, mi abuela, que fue ciega los últimos 20 años de su vida, que estuvo conmigo en la primera comunión mía, me lo organizó todo y todo, pues se quiso, ya presentía, se operó, después que hiciera la primera comunión. Usted consentida por sus padres, por su marido y creo que también por sus hijos. No cabe duda. Y por todos, cuando estuvimos de diplomáticos, me quisieron mucho. Todos, en España estuve verdaderamente feliz, todos tan cariñosos y tan buenos. Hice grandes amistades. Y después en el Vaticano, pues, fueron 18 años. Todos me querían muchísimo en el Vaticano. Yo ya prendía y apagaba luces, yo sabía por dónde estaba todo. Y me gustaba mucho llevar a los guatemaltecos cuando venían, no al jardín del Vaticano, sino al jardín de Castel Gandolfo, que es tan lindo. Y en el tiempo que yo lo visité, solo me tocó ver a dos cardenales en todo el jardín. Pero siempre procuraba yo llevar a todos los guatemaltecos porque era un jardín precioso, pero precioso. Muchas y muchas vivencias. Bueno, ¿no piensa seguir estudiando italiano? Para eso sí está algo fregado. O seguir nadando, porque hasta hace un par de años, año y medio aquí en la casa, usted nadaba. Yo para los idiomas sí he sido inútil. Toda la facilidad que tienen mis hijas, porque María Rosario, pero en un momento y toda la cuestión, a mí, no sé, como que me domina el español. Pero Failo Tinoco decía que ¿quién? Que usted hablaba con los ojos. Es que nos fuimos con Failo Tinoco y mis hijos y todos nos fuimos para Grecia y para, Grecia y para Turquía. Y en Grecia ellos hablan francés, mis hijos y Failo también, inglés y todo. No les entendían nada. Yo me iba sola al salón de belleza, iba por aquí, por allá, y yo no tenía dificultad por nada. Pero Marita me decía: Failo, ¿qué hace usted para que le entiendan, por Dios santo? Yo creo que con mis sonrisas y mis ojos, pues me entendían todo lo que yo quería. Y los otros se ponían muy envidiosos. Bueno, mamá, tenemos el tiempo en televisión, pero además yo quisiera tal vez recordar, tenemos algunos momentos de usted, algunos programas anteriores, algunos minutos, ver si los ponemos por acá. Así es que hacemos una pequeña pausa y regresamos.
Vamos a aprovechar esta oportunidad para imponer a doña María Rubio de Valladares la insignia como dama de gracia y devoción en el grado de Gran Cruz con corona de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Roma. No es necesario ni presentación ni tampoco exaltación de las virtudes y de la obra que doña Marita ha desarrollado en todos sus jóvenes años de existencia. Basta recordar, ¿verdad?, entre otras cosas, la magnífica labor que hicieron en Roma cuando ella y su esposo pues representaron tan dignamente a este país ante la Santa Sede, siendo por muchos años el decano del cuerpo diplomático ante la Santa Sede. Esto me consta por muchas voces que he oído y por muchos testimonios. Ciertamente ustedes la conocen, doña Marita, mejor que yo, pero todos sabemos ese gran corazón, esa gran fe, esa gran esperanza y ese gran amor que la caracteriza a ella y a toda su noble familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Decía pues doña María Molina Rubio de Valladares, junto con el reconocimiento de todos los evangélicos que la admiramos y apreciamos, esta presea, cuyo valor no radica en el material de que está hecha, sino más bien en el espíritu que tiene. Muchas gracias. Tanto al gobierno de Guatemala como al presidente, sabiendo que yo lo consideramos como una amistad de toda la vida. Y lo mismo que agradezco muchísimo a la familia Fajardo, mi papá, y es una gran amistad. Hice lo posible por ayudar a mí, hice lo que pude. Éramos chapines hasta el extremo. Y el general, el coronel de Gran Castillo nos nombró embajadores en España, siendo entonces Alberto Urarte canciller. Y después fuimos nombrados el 12 de agosto en la casa de Clemente Marroquín Rojas. Tuvimos la noticia que Julio César le dio a mí que seríamos nombrados a los santos de él, lo cual le hemos agradecido enormemente. Y creo que puse mi granito de arena en todo lo que se pudo. Éramos tan...
gran chapulín que nos imagina, el guatemalteco que llegó a Roma y el prestigio con nosotros. Nada de que fueran de gobierno, de que fueran capitalistas, nada. A todos los chilenos, estudiantes, cualquier gente humilde que llegaba por allá, era recibida por nosotros con todo cariño. Mi marido, muy graciosamente, decía que sus horas de trabajo eran 24 horas de día. Porque si no me encuentran en mí, me encuentran en mi casa para lo que quieran. Luego ya conocía casi todos los platos de los guatemaltecos. Cuando estuvieron en España, don Juan Carlos me ofrecía a firmar con nosotros. Entonces, con su mente dimos la sopa de frijoles. Le pusimos con su maya. A don Juan Carlos le gustó tanto que pidió repetir, porque era un caldo de frijoles muy bien hecho. Y en fin, todas las cosas que pude dar a conocer de Guatemala, muchas comidas que solo en la casa las probaban y que me hizo la tercera comida, gran deseo y visión que me daban hasta allá. Y ahí vamos con el pelo. Y así que usted, mi hermana, en la necesaria mi hija le llamaba la embajada de este país, porque ahí le daban de todas las figuras políticas. Ahí, jamás tuve ninguna dificultad con ellos, discutían con sus problemas, cada uno con sus ideas y todo, pero todos unidos con mucho cariño, con mucho cariño. Doña María, ya que usted ha improvisado tan elocuentemente este discurso, voy a salirme yo un poco del protocolo rígido que a veces se utiliza en estas ceremonias y hacerlo más natural realmente, que quizás es mejor, como usted lo ha hecho. Para mí es un honor, especialmente no como funcionario, además de ponerle la orden especial a usted, sino por lo que usted representa para Guatemala, para la familia guatemalteca y para mi familia, como usted bien lo ha señalado. Para nosotros es un símbolo, no solo familiar, sino nacional también. Lo que ha relatado brevemente de su vida diplomática, que todos conocemos, la familia Vergara se ha desempeñado en la historia de Guatemala a través de una gestión pública muy distinguida a nivel nacional e internacional, y eso pues deja una gran enseñanza para los que estamos también atravesando en nuestro momento por esta misma etapa. Definitivamente, la trayectoria de ustedes como representantes diplomáticos de Guatemala en los países que los hemos representado fue una gran contribución para el desarrollo de las relaciones internacionales de Guatemala, para el fortalecimiento de los vínculos en los países que ustedes, en los que ustedes estuvieron acreditados, y sobre todo marcando un estilo propio también en el ejercicio de la función diplomática. Y como usted lo ha señalado, efectivamente, recibir comunistas, anticomunistas, de izquierda, de derecha, en esa época, pues esa es la gestión diplomática, justamente, abrir el diálogo, y eso es muy importante. Jamás, ni el gusto jamás de una contrariedad, sino que con un gusto gravísimo, y el comunista vino con sus ideas, pero muy, muy bonito. Pues esas enseñanzas las estamos nosotros también llevando a cabo de alguna manera, y que nos están enriqueciendo también a nosotros. Y nos han enriquecido si nos hemos estado en diversas funciones en Guatemala. Así que luego le diré la satisfacción tan grande que tengo de mis hijos, porque tienen una satisfacción enorme. Todos ellos se han portado conmigo unos hijos pero verdaderamente extraordinarios. Y aparte de eso, me han dado muchas satisfacciones, porque muchas satisfacciones. Mi conmigo fue el director de Bellas Artes, bastante tiempo, muy querido, dedicado a toda la cuestión de arte. Luego, después conmigo mismo, a la carrera de abogacía, empezó desde lo más pequeño de los tribunales hasta que llegó a juez. Así fue procurador general de la Nación. Una verdadera maravilla, creo, en la forma en que actuó. Hemos tenido muchas penas, muchos disgustos, pero muchas penas completamente.
un policía, mucha reina de Cádiz, después se le fueron embajadores en España, pero al mismo tiempo de los reinados consumían a todos los que podían hacer en ese tiempo, ¿verdad? Y... pues de manera que reitero, doña María, que esta orden del cristal es un reconocimiento del país a su familia, a todos los méritos, que no solo porque usted lo diga, porque son miles, sino que nosotros los guatemaltecos sí lo reconocemos. Después de haber vivido estos recuerdos de usted en cuestión de minutos, el decano de la prensa televisada en Centroamérica, mamá, mil gracias por estar en el programa, mil gracias por sus 90 maravillosos años y mil gracias por habernos dado la vida. A Cisclo, Rodrigo, Lucía, María Rosario y yo, Luis Domingo. Muchas gracias, Luis Domingo. Te agradezco mucho todo lo que piensan y son conmigo los hijos, porque todos son magníficos, bendito sea Dios, magníficos. Y si quieren los amigos televidentes enviarse un mensaje de años. Luego les voy a decir, pues, todos mis hijos muy buenos, pero con Luis Domingo, como él es soltero y toda la cuestión no es lo mismo, ya los otros pues tienen sus hogares, tienen que hacer y todo, pero Luis Domingo ha dedicado mucha parte de su vida para contemplarme. Como soy soltero, dice, no tengo nada que hacer, ni seres humanos, como están casados, sí. Mamá, mil y mil gracias por estar en el programa y verdaderamente interpreto el sentir de ustedes, amigos televidentes. ¡Qué memoria la que tiene! ¡Increíble! Parece mentira, y la tengo todavía. Sí. Y qué actividad. Bien. Mil gracias y feliz cumpleaños de todo gracias, corazón, en estos primeros 90 años de su extraordinaria vida. Y espero que Dios me dé muchos años más porque me gusta mucho la vida. ¿Qué quieren que haga yo? Me encanta la vida. Gracias, gracias a la vida. Y gracias a Dios por habernos la dado a usted. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, por haber estado con nosotros compartiendo estos segundos, estos minutos, estos bastantes, casi la hora de transmisión dedicado con nuestro corazón, en nombre de Asisco, de Rodrigo, María Rosario, Lucía y por supuesto de mi persona, a nuestra señora madre María Molina Rubio de Valladares. Gracias amigos televidentes y hasta mañana, Dios mediante. Hasta aquí llegaba amigos televidentes esta emisión tan especial de hace 5 años, 26 de diciembre del año 1999, en que mi madre arribaba a sus primeros 90 años de vida. Hemos tenido para ustedes esta repetición del programa, y como habíamos intentado, amigos televidentes, hoy la tenemos acá con sus 95 años, 26 de diciembre del año 2004. Que las pase muy felices, mamadita, de todo corazón. Muchas gracias, Luis Domingo, te agradezco mucho. Bueno, ¿algún mensaje especial ahora con sus primeros 95 años? Para los amigos televidentes. ¿Un mensaje para ellos? Así es. Ah, pues que tengo mucho gusto. 2005. De verlos. Porque aunque ustedes no creen, los está viendo a ustedes. Sí, aquí los estoy viendo muy bien. Bueno, ¿los 95 años han sido muchos o siente que se le han pasado así rapidísimo? Rapidísimo. Rapidísimo. Con la Mencha Toruño, el día 9 de enero, también a sus 95 años, la Mencha. Las grandes amigas de toda la vida. De toda la vida. Bueno, ¿y contentas con sus 5 hijitos que ha tenido? Con Lucía, María Rosario, Rodrigo, Asisco y yo. ¿Ah? Como para que no sea feliz con todos. Sobre todo porque estoy yo presente, amigos. Si no, diría saber qué cosas. Bien. Haciendo recuerdo siempre de Papa y María, sus papás y de todos. Ay, sí. Bueno. Y de mi papá sobre todo. A recordarlos con todo cariño, con todo amor, de veras. Y a tu papá. Así es. Que gracias a ustedes dos estamos nosotros en este mundo. Pusieron su granito de arena. Pues mamá, no le entretengo ahora más, amigos televidentes. Le deseo lo mejor de lo mejor. Un beso en nombre de todos mis hermanos.
de todos los nietos. Gracias. Y de todas sus amistades. Gracias, usted. Que las pase muy, muy felices este 26 de diciembre del año 2004. Y gracias, gracias mil amigos televidentes por estar con nosotros en esta emisión tan especial, tan emotiva para nosotros. Y hasta mañana, Dios mediante.